La última noticia, siempre me gusta, cuando hago Wayfair News, me gusta que haya por lo menos una noticia chistosa. Y esta noticia ya me hizo el día, y espero que la haga el día a ustedes también. Porque resulta que hay algo, un evento muy serio en el Perú, en el que el presidente está luchando por su reputación, porque lo acusan de corrupción. Ahora, yo no creo que sea esto, los presidentes generalmente no son corruptos, es algo que nunca pasa. Así que yo estoy casi seguro que el presidente de Perú no es corrupto, pero está en estas audiencias con abogados, jueces y demás. Es un tema muy serio. No, no nos podemos reír. Es que estoy viendo las imágenes. Ok, está esta audiencia muy formal en donde el presidente está luchando por su reputación, y de repente en una de las pantallas de los abogados sale Ricardo Milos bailando en todo su esplendor. Y bueno, el video de Ricardo Milos de por sí está como en tercer lugar de los videos más chistosos de la historia, seguido solamente del de La Blanca se está quemando, que vamos a poner aquí el link y el video, que es el video más chistoso de la historia de la humanidad. Primer lugar, segundo lugar Ricardo Milos. Y bueno, pues apareció eso. Obviamente los abogados se sacaron de pedo, o sea, porque hay un hombre hermoso, desnudo, bailando en nuestra pantalla en este momento de total solemnidad. Y bueno, pues los abogados dijeron algunas estupidez, como que hubo un hacker o un tercero, no sé, está prankeando, pero todos sabemos lo que está pasando realmente. Uno de los abogados estaba disfrutando de Ricardo Milos cuando jaló la pantalla al monitor incorrecto que estaba compartiendo, y para soportar el aburrimiento absoluto de esas audiencias, este abogado estaba viendo a Ricardo Milos así en su segundo monitor. O sea, imagínate que estás en esta audiencia con el presidente y estás así, sí, claro que sí, señor presidente. Y aquí en tu segundo monitor está Ricardo Milos así, dándole con todo. Eso fue lo que pasó, y sin querer movió la pantalla y madres, lo cacharon.